Hola deportistas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Payajá y aquí tenemos la perrita que me seguirá. Hágase si mi nena. Y aquí tenemos las Adidas T-Rex Agravic XT. Mira qué bonita. ¡Wow! He salido con estos calcetines finos, pero creo que me he equivocado. Ya que cogí media talla de más por el tema de las plantillas, pero noto que me falta un poquitín de relleno. O sea que la próxima salida voy a salir con calcetines más gruesos. Es que mi talla habitual en este modelo sería 42 tercios. Y cogí 43 por las plantillas personalizadas de mi podólogo. Entonces, pero aún así, sí, la próxima salida saldré con un calcetín más grueso que tengo en casa y solucionar el problema. Así que vamos allá. ¿Dónde está la perrita? Vamos a hacer un recorrido bonito. He salido un poco tarde. Son las 8 de la tarde y pico. Pero es que quería salir antes, pero es que hacía mucho calor, hacía más de 40 grados. Y digo, ¿sabes qué? Ya saldré a correr un poquito más tarde. Y a la vuelta ya llegaré de noche. Que bueno, llevo frontal. El Petzl Now Plus de 750 lumens, o sea que no tendré ningún problema. Y así que haré la grabación un poquito hasta mitad camino. Y así, porque así os pilla el pleno día y podré hacer las grabaciones. Es que es súper bonita esta zapatilla, es comodísima. Tengo una gana ya de empezar a correr. Ahora cuando termine de hablar, empiezo a correr. La perrita no quería venir, como no le gusta el calor de verano, no le gusta. Pero bueno, haré poquitos kilómetros, y si tengo que parar varias veces, pararé a darle agua, no la quiero agotar. Bueno, vamos allá. Bueno, aquí va gente corriendo. Vale. Ven aquí. Hola, ¿cansada? ¿Sí? Un poco. Vale. Vamos. Vamos a ir corriendo. Hola, deportista. Aquí corriendo me he encontrado por casualidad una chica que está haciendo una carrera, la kilómetro vertical, aquí en Mandelló. Y aunque yo no participe, la voy a acompañar un poquito. Luego sigue mi recorrido. Y la estoy animando. Que es posible que igual gane la carrera, no lo sabemos. Bueno, bien. Las zapatillas se comportan súper bien. Voy a ritmos tranquilos. Y el primer día ya sabéis que siendo nueva no hay que arriesgarse. Pero va muy bien, muy bien. Buenas zapatillas. Hace muchísima calor. La perrita nos sigue. Adelante. La chica está haciendo una carrera. Mirad, que quiero que lo veáis para que veáis que no os miento. Ella se ha ido para arriba. ¿Vale? ¿Veis? Esa es la carrera popular Vandecames. Rojo, amarillo. Amarillo se refiere para allá. Y negro, rojo y azul. Que tiene que subir aquella montaña arriba. Que hay. Que es fuerte. Nosotros no, nosotros vamos por esta zona, ¿vale? Porque ellos están haciendo ahora mismo el kilómetro vertical. Bueno, seguimos. Antes os quiero contar algo, que es que tengo que decirlo. Ya he visto en vídeos que siempre me he quejado, por ejemplo, de la Adidas T-Rex Trailmaker, que cuando pisas piedras, según qué piedras, por ejemplo estas, si vas rápido, pues si las pisas, te puede llegar a molestar bajo los pies. Estamos hablando de un peso que yo peso 78 kilos. Claro, 80, 78, ¿vale? Entonces, esa zapatilla siempre he dicho yo que es para corredores de peso ligero. Esta zapatilla, fijaros cómo es la cosa, que en la casa se dio cuenta y han puesto una placa intermedia para las piedras. Claro,
Yo, vamos, estoy viendo, estoy dándome cuenta que esta zapatilla está, viene de la evolución de la Adidas Terrex Trailmaker, pero mejorada, ¿vale? Por eso han hecho la mediasuela de dos compuestos. El bus, porque está genial, porque da una amortiguación que está muy bien para la rodilla. Pero luego tenemos aquí el EVA, que va genial, que te da ese soporte de estabilidad, ¿vale? Que va muy bien. A todo eso, como dije, la placa, estupendamente, ¿vale? Y súper cómoda. ¿Os acordáis que al principio dije yo del vídeo que notaba que no me sujetaba muy bien, que tenía que cambiarme el próximo día unos calcetines más gruesos? Bueno, no digo que no, a lo mejor lo haga, pero resulta que luego se me ocurrió mirar el cordón, estaba un poco flojo. Lo he apretado bien con este doble ojal y no se mueve el pie, va estupendo, ¿eh? Aún eso, como tengo que hacer pruebas, el próximo día probaré con calcetín un poquito más grueso, pero creo que no, que esta zapatilla es perfecto, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir corriendo, ¿vale? Y os sigo contando qué tal va, ¿de acuerdo? De momento, de maravilla. De momento estoy alucinando, pero muchísimo, mucho, muchísimo. ¡Vamos, Katy! ¡Vamos a correr! Estoy con la perrita, vamos descansando un poquito, porque si no la perrita la reviento. Mirad, vengo de esa montaña allá abajo, rodeando, subiendo, por aquí. Voy estupendo. Genial, genial. Si tiene una garra. ¡Ah! Se clavan. Literalmente se clavan. Otro detalle muy importante. El sistema aquí que tenemos lengüeta botín es que se te adapta, se te envuelve el pie con una comodidad, confort. Es que cuando pones el pie entras a otra dimensión. Es que es una pasada. Es que es complicado decirlo, ¿no? En la primera salida, pero me da la sensación que es una zapatilla para corredores de peso ligeros, peso medio, que quieren hacer distancia corta, media, ir rapidito en zonas técnicas. Estabilidad tiene, está bien la estabilidad, pero no es su mejor virtud. Por ejemplo, la Adidas Tuboa tiene más estabilidad, también es más ancha, ¿no? Pero vamos, pero no es que falle la estabilidad, está buena. Lo que pasa es que comparando, pensando en la prima hermana, la Adidas Tuboa, si se la puede llamar prima hermana, lo digo porque es la misma marca, aunque no tiene ni un parecido. Y luego el agarre es espectacular. El agarre, da igual el terreno que vayas, no te va a fallar, ¿vale? Porque tiene una suela, mira, una suela buenísima, buenísima. Y luego es muy, hace muy estrechita. Bueno, hay más estrecha todavía, pero dentro de lo que hay es un poco estrecha, ¿no? Pues muy bien, porque es muy precisa en las zonas técnicas, que eso no lo tenía en la Adidas Tuboa. O sea que, ¿qué os cuento? Que si os gusta Adidas, si compráis esta zapatilla, la Adidas Terrex Agravic XT y la Adidas Tuboa, ya la tenéis cubierto en el mundo trail running, ya la tenéis cubierto. O sea, una pasada, ¿vale? Bueno, seguimos corriendo. Os sigo contando, pero es que una maravilla, porque mirad, estoy corriendo por estas piedrecitas, pisándolas, adrede, y ni una piedra me molesta. Bueno, la Adidas Tuboa tampoco, tiene una buena protección. Pero está genial, está genial. Una buena zapatilla. Ahora estamos aquí. Voy a pasar por este camino, por el barranc, más de Fiola, más Valentín, bandillos. Ahora voy por este camino, sendero. ¿Vale? Vamos allá. Vamos, Katy. Aquí, si os fijáis, estas cintas es porque este fin de semana hacen carreras aquí en Mandellós, Mandecames, ¿vale?
Ah, el perrito ya me sigue. Una pasada, súper fiel, un perrito más buena. Pues estoy disfrutando mucho, muchísimo. A ver, para que te haga una idea, es como si fuera esta zapatilla una evolución de la Adidas Terrex Trailmaker, en el sentido que tiene un agarre similar, ¿vale?, en la suela, pero con la diferencia que te protege de las piedras, de los impactos de las piedras, cosa que la Adidas Terrex Trailmaker no ocurría. Siempre me quejaba yo, y hasta que decidí de usarlas, y va genial, estupendamente. Y luego la protección, te sientes protegido por todo lado, súper bien, con la garantía que no te va a hacer daño ninguna piedra, y tiene un poco más de amortiguación, no mucho más, pero un poco más de amortiguación que la Adidas Terrex Trailmaker. Entonces yo pienso, uy, esto se ha caído, que aquellos que se compraron la Adidas Terrex Trailmaker, seguro que se lo compran esta zapatilla, porque es como si fuera una Adidas Terrex Trailmaker, pero mejorada en amortiguación, protección, ¿vale? Y te sujeta muy bien el pie, o sea, muy bien, muy cómodo, ¿vale? Es que esta lengüeta de tipo botín va genial. Estabilidad no es de lo mejor, pero está bien, no se puede quejar. Pero eso sí, en senderos técnicos tiene una agilidad esta zapatilla, te mueves súper, súper bien. Ya se está haciendo casi de noche, he puesto la potencia máxima de la cámara para poder ver algo, ¿vale? Así que aquí cuando baje, cuando termine el sendero, termino de hablar y ya está, ¿vale? 8 kilómetros en 1 hora 15 minutos 59 segundos. Tiempo de lap 8 minutos 1 segundo. Frecuencia cardíaca media 139. Estás quemando grasas. Bueno, ya está escuchando el programa que tengo yo. Se llama el Polar Beat. Va genial porque es que te va haciendo compañía, te va diciendo los kilómetros. Ahora ha dicho que llevamos ya 8 kilómetros, ¿no? Y bueno, me quedan 3 kilómetros más. Y bueno, el 130, 140 pulsaciones de media está muy bien porque quema grasa corporal. Bueno, vamos a dejar esta grabación. ¿Estás mejorando la forma física? Sí, ahora me dice que estoy mejorando la forma física. Claro, cada día haciendo un montón de kilómetros, no me extraña. A ver, esto es de cachondeo. La tecnología. Bueno, ¿qué deciros? A ver si se ve algo. Una maravilla de zapatilla. No sé si lo veis algo. Sí, una maravilla. Una maravilla. Como dije, es como una Adidas Terrex Trailmaker. Estás quemando grasas. Ya lo sé, que estoy quemando grasas. Es una Adidas Terrex Trailmaker, pero con más amortiguación, y te sientes más protegido el pie un poco más. Sobre todo la parte de abajo no te llega a mostrar ninguna piedra. Ninguna piedra. Para eso, para mí eso es muy importante. Si te encuentras caminos asfaltados como este, un poquito de carretera, puedes correr con ella, aunque es mejor que no corras por allí, porque si no te va a durar 2 días la suela. Pero que vamos a ver, si dentro de un circuito hay un poquito de camino asfaltado, pues lo vas a pasar, ¿no? Pues te sientes cómodo en todo momento, da igual el terreno que sea. Luego el agarre es similar a la Adidas Terrex Trailmaker. El que la conoce ya sabe que tiene un gran agarre. Muy bien, muy bien. La verdad es que estupendamente bien. Muy contento. Una compra, vamos, que garantizada, que vas a tener, vamos, contento tus pies para mucho tiempo. Así que, a ver, tengo que hacer más pruebas, más vídeos, a ver qué tal esta zapatilla. Tengo que probar con diferentes calcetines, como dije al principio. Voy a probar con un calcetín más gordo, para acá más el riñeño, que quiero comprar la talla, media talla de más, por el tema de la plantilla. Bueno, aquellos que son plantilleros como yo, que necesitan ponerse una plantilla personalizada, que sepan que no hay ningún problema con esta zapatilla, que te lo permite la horma,
¿vale? Que hay zapatillas que no te dejan. Y nada, a disfrutar con ella y ya está. Así que sí, la recomiendo ir a la tienda, comprarla, probarla primero, a ver qué os parece. ¿Estás mejorando la forma física? Ya, dice que estoy mejorando la forma física. Bueno, nada, que os dejo, que sigo corriendo y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!